Les presentamos las noticias de hoy lunes 11 de julio. Padre e hijo capturados por portar dos armas de fuego sin licencia de portación. En un operativo de despistolización en la aldea Buenavista, San Pedro Pinula, Jalapa, agentes de la comisaría 22 detuvieron a padre e hijo identificados como Julio César Castañeda y Castañeda, de 57 años, y Julio César Castañeda de Paz, de 22 años, a quienes se les incautaron dos pistolas calibre 9 milímetros, 6 cargadores y 62 municiones, ambas sin la licencia de portación. En distintos casos, capturan a presunto responsable de violación y violencia contra la mujer. En Guanagazapa, Escuintla, se dio un cumplimiento a una orden de captura para Héctor Leonardo López Chihuichón, de 44 años, por el delito de violación contra la mujer. Presunto responsable de ataque armado, capturado en Quiché. Fidel Santos Tinoco, de 37 años, presunto responsable de haber disparado contra una persona, fue capturado en la aldea Palipax, Joyabac, Quiché, tras una persecución que inició en el parque de Pachalún, donde se celebraba una noche vaquera. Mata a una niña de 14 años y luego se quita la vida en San Cristóbal, Verapaz. Consternación ha causado en el municipio de San Cristóbal, Verapaz, Alta Verapaz, el hecho que un individuo, posiblemente bajo efectos de licor, disparara en contra de una niña de 14 años. El hecho ocurrió en el cantón Las Arrugas de aquella localidad. Según se indica, lastimosamente, la niña falleció dentro de la ambulancia cuando era trasladada a la emergencia del Hospital Regional de la ciudad de Cobán. PNC remite a 49 inmigrantes a migración en Chiquimula. 34 inmigrantes de Venezuela y uno de Colombia fueron interceptados por policías de DIPAFRON en el kilómetro 228, ruta interamericana, Altea, Atulapa, Esquipula, Chiquimula, cumpliendo los protocolos migratorios correspondientes. Al menos 15 muertos en un bombardeo contra una residencia en el este de Ucrania. Las fuerzas rusas intensificaron los bombardeos en el este de Ucrania, donde al menos 15 personas murieron tras un impacto de un misil contra un edificio residencial en Chasiv-Yar, según las autoridades ucranianas. Ataque armado dentro de vivienda deja dos muertos y dos heridos. Un ataque armado se registró dentro de una vivienda en Bosques de San Rafael, zona 18, informaron los bomberos voluntarios. En el lugar murieron dos personas y fueron trasladados un hombre y una mujer con varias heridas de bala. Última a cinco miembros de una misma familia en el occidente de Honduras. Al menos cinco personas, miembros de una misma familia, fueron asesinadas en una aldea del departamento de Santa Bárbara, en el occidente de Honduras, informaron medios locales de prensa. Para más información, visite nuestra página isabalencetv.com. Informó Orlando Ramírez para Isabalense TV y Radio Failo.